90 municipios que no cuentan con salas de cine podrán ver en exclusiva los últimos estrenos en cartelera, gracias a la llamada Ruta 90, con la que Cine Colombia celebra sus 90 años de existencia. La expedición cinematográfica recorrerá más de 8.000 kilómetros alrededor de Colombia, utilizando dos caminos, el primero desde Icononso, Tolima, hasta Dibuya, en La Guajira, y el segundo desde San José del Guaviare hasta Puerto Colombia, en el Atlántico. Esta experiencia llevará 4 funciones gratuitas a cada uno de esos municipios, en donde las familias podrán integrarse alrededor de las historias mágicas que se proyectan en el cine. En Santander, 8 municipios han sido seleccionados para ser parte de la Ruta 90 entre el 30 de junio y el 26 de julio, de acuerdo con la siguiente programación. La programación se inicia en Puente Nacional y luego se extenderá a Barbosa, Suaita, Oiba, Socorro, Curití, Los Santos, Río Negro y La Esperanza, este último en norte de Santander. Todos estos esfuerzos, según la directiva de Cine Colombia, buscan reducir las brechas de desigualdad en el acceso cultural, pues de los 102 municipios del país, solo 58 tienen acceso al cine, lo cual representa apenas un 5.3% del territorio nacional. Con la película Los Paraguas de Cherburgo, continúa la icónica temporada Cineco Alternativo, que incluye 8 obras maestras del cine francés. Este título del director Jacques Demy se proyectará el domingo 25 de junio a las 12 del día en las salas de Cine Colombia de Bucaramanga. Los Paraguas de Cherburgo es una tragedia romántica, ganadora de la Palma de Oro y otros 3 premios en Cannes, candidata al Oscar en 2 años consecutivos y estuvo nominada a los Globo de Oro. Me dio mucha risa que mucha gente me decía, ¿dónde encontraron un actor tan parecido a ti? Porque se parece mucho a ti, le digo, pues es que es mi hijo. De los creadores de No se aceptan devoluciones, llega a las pantallas de Cine Colombia la comedia más divertida del año, Cómo ser un Latin Lover. Metimos en una máquina de tiempo y agarramos a Eugenio de 25 años y lo metimos en la película. Es la historia de Máximo, quien desde niño soñaba con ser millonario, pero sin mover un dedo. Para ello, aprendió a conquistar mujeres glamurosas y muy ricas. Después de casarse con una ricachona mucho mayor que él, despierta un día con sus cosas en la calle. ¿Por qué tortillazos? El estreno será este 22 de junio en las salas de Cine Colombia. ¿Qué estás haciendo? ¡Ay, güey! ¿Qué no te gustó? Siéntete sexy, porque sabes lo que todas están pensando. ¿Qué es lo que todas están pensando? Seguro es bueno en la cama. Yo soy muy buena en la cama. ¿Eh? Ya nunca me hago pipí ni nada.